Sí, la verdad que sí, que esta pandemia nos ha tocado a todos y bueno, organizamos ya una rifa, un bono solidario entre tres comisiones vecinales, Cabero, Castañino y Libertador, que cada barrio lo va a distribuir según sus necesidades. Bien, ¿cómo es este bono solidario? Bueno, ¿qué es lo que luego van a sortear o cómo se está organizando? Bueno, se está organizando, como te dijo ella, entre barrios y son 15 premios. De cada premio tenía hasta dos y tres premios incluidos en cada uno. Esto se hace ahora para el 16, que es mañana. Se hace el sorteo ahí en Barrio Norte, con la comisión vecinal de Barrio Norte, lo hacemos en el centro vecinal de ahí. Y bueno, y cada uno lo va a usar para beneficio del barrio. Nosotros queremos ver si compramos pintura y empezamos a pintar todos los juegos de las plazas que están abandonados. ¿Algunas otras acciones que estén planificando para este año? Y sí, la verdad que tenemos proyectos, pero bueno, con todo esto no podemos porque no se puede alquilar salón, no podemos. Por eso, ya que nos dan la oportunidad, invito a los vecinos que quieran comprar número de los tres barrios que lleguen a algún integrante de la comisión para que de eso nos ayuden, porque la verdad que en este momento de pandemia estamos subsistiendo por esos numeritos. ¿Cuál es la realidad de Barrio Libertador? ¿Cuáles son las necesidades o qué piensan hacer con este dinero que recauden? Vamos a arreglar el techo. Tenemos unas filtraciones en el techo y vamos a comprar el material y vamos a pedir, si la municipalidad puede, que nos envíe gente para poderlo arreglar.